campamento concentrado en Latinoamérica durante una semana desde el día 2 de septiembre en Panamá, Perú y Brasil. Y desde el día 16 continuará en Honduras. El Instituto de Evangelismo Concentrado, que ayuda a cada uno a descubrir la misión de cada creyente, se difundió en Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Japón y China, y 10.000 discípulos están recibiendo entrenamientos. El día 11 de septiembre inauguramos el Seminario de los Líderes Laicos de 16 semestres que ayuda a estos líderes a recibir respuestas de la Iglesia Regional de Internado y de Modelo de 3 Empresas. Buenas tardes, estas son las noticias del RUTC, el campamento concentrado de Latinoamérica que hubo durante una semana desde el día 2 de septiembre en los países de Perú, Panamá y Brasil, donde se reunieron 350 discípulos y recibieron el entrenamiento concentrado de la vida de evangelista. Después de esta conferencia de evangelismo, continuará el campamento de Honduras desde el día 16. El día 8 comenzó el entrenamiento concentrado en Panamá, donde se reunieron alrededor de 100 personas de Panamá, Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Cuba, Argentina, México y Brasil. De todas partes de Latinoamérica y Estados Unidos y Corea, recibieron este entrenamiento concentrado de la vida de evangelista a través de los mensajes del pastor Kim Sambum y el testimonio del copastor Sergio. Y sobre los tres hoy, la manera que nos orienta empezar el día y terminar el día también con la palabra. Prepararse durante el día, la mañana, con la palabra. Prepararme para salir al campo, a orar al Señor pidiendo que envíe las personas para predicar el Evangelio. En la mañana después del campamento del pastor Kan Sanmo, salieron al campo a parques y hospitales, confirmaron la respuesta en el campo con un tiempo de fórum. Nosotros entendimos el día de hoy que el campo estaba preparado, porque el corazón de cada una de las personas estaba dispuesto para aceptar a Cristo como su único Salvador. Es estar orando para que el sistema se siga levantando y continuando. Además, líderes de la Iglesia Hana de la región de Daegu pudieron hacer el ministerio de remanentes con las iglesias nativas. Desde el día 2 en Chimbote, desde el día 4 en Lima, durante dos días se reunieron 250 creyentes a recibir el entrenamiento concentrado y visitaron a 4 iglesias regionales del campo universitario y adicto de drogas. Durante el entrenamiento y el día 6, el remanente Marcelo Hidalgo recibió el nombramiento de pastor junto con su casamiento. Pero me aferro a este pacto de poder ser una iglesia, de poder levantar una iglesia con el verdadero evangelio, levantar el movimiento del templo como lo hizo David, levantar el movimiento de edificadores santos para poder conquistar y bloquear la cultura de desastres de la idolatría. Desde el día 6, durante dos días, hubo campamento en Brasil y se visitaron iglesias conectadas para compartir el evangelio. La Conferencia Evangélica de Latinoamérica reunidos entre los discípulos de la evangelización de Latinoamérica se llevó a cabo desde hoy durante dos días en la Universidad de Panamá y habrá 3 mensajes del Pastor Río, colaborando con el Departamento Materiales en Español para que los discípulos puedan continuar con la corriente de la palabra. El Instituto de Evangelismo Concentrado, que ha empezado en Corea desde 2014, se expandió a 8 países como Estados Unidos, Europa, Japón, China, y hay 10.000 discípulos en el mundo que están recibiendo entrenamiento. En el Instituto de Evangelismo Concentrado, los discípulos descubren sus misiones dadas por Dios y levantando el movimiento de evangelismo, el año pasado se graduaron 3 personas y 11 personas se graduaron este año. La condición para graduarse es llevar la aceptación a más de 30 personas y 3 discípulos conectados con la iglesia. Esta respuesta se difundió a Estados Unidos, a Japón, China y Taiwán.
Las 562 iglesias del mundo están recibiendo entrenamientos y están aumentando los discípulos que están llegando a Corea a recibir entrenamientos. En octubre se inaugurará el Instituto de Evangelismo Concentrado en Inglaterra, Francia y España. El entrenamiento concentrado que le ayuda a enraizar en la palabra y orar correctamente a los creyentes está en gira por todo el mundo y uno puede registrarse en la página de darak.net. El día 11 de septiembre inauguramos el Seminario de los Líderes Laicos de 16 semestres. En este semestre, el director del seminario, el pastor Ryu Kwan Su, va a dar 4 lecciones del mensaje sobre el evangelismo y aparte de esto, habrá clases sobre la Biblia, teología, la iglesia y el Fórum del Campo de los Líderes. En total serán 8 lecciones. Después de todas estas clases, van a dividirse en 3 grupos para compartir el fórum de los versículos del Evangelio que tratan los 21 puntos de vida. Se pueden registrar no solamente los líderes, sino también los prelíderes, los pastores, esposa de pastores e incluso los universitarios a través del teléfono y el correo electrónico. Muchas gracias y buenas tardes.